El siguiente programa llega a usted con el patrocinio de Claro y Coordinadora. Don Alirio, cuénteme cuáles son esos sectores que uno acá en la Comuna 1 no se puede perder, que indiscutiblemente hay que conocer. No hay excusas para poder acceder a la educación, al deporte y a todo esto que nos ofrece su agrupación, su grupo. Llegamos aquí donde María Gladys, la dama del recuerdo, quien estamos apoyando a que logre su sueño. Yo le conté a los príncipes de Asturias, que en este momento son los reyes de España, la historia de todo este hermoso barrio. De un basurero, sacar nosotros un parque de esto es una belleza. Hola, un saludo cordial para todos nuestros oyentes que están en www.la1radio.net. Estamos específicamente en la corporación El Megáfono con Orlando y hombre, qué... Let's go Medellín, Medellín. Let's go Medellín. Let's go. Let's go Medellín, Medellín. Let's go Medellín. Compañeros, compañeras, parceros y parceras, qué emoción estar acá de nuevo en este programa, en su programa Let's Go Medellín, hablando con la gente, conociendo diferentes sectores de nuestra hermosa ciudad. Y es que hoy estamos en la Comuna 1, sí señores, en Popular. Acá, hombre, lo que hay son cosas por conocer, cosas por contar, historias por conocer. Vamos a hablar antes de toda esa historia que tenemos a nivel patrimonial y cultural de lo que es la Comuna 1. Y es que en los años 1960, diferentes personas desplazadas por la violencia política tras el fallecimiento de Jorge Eliécer Gaitán llegaron a este sector. Es un sector que no estaba visualizado o planeado para ser una estructura urbana. Entonces comenzaron ciertos asentamientos y así es como comenzó este barrio, con 12 barrios que son reconocidos por planeación y 21 que son reconocidos por la comunidad. Más de 160 mil habitantes y en general un sector reconocido por la resiliencia. Sin más preámbulo, vamos a conocer a un profesor que también ha investigado todo este tema de la Comuna 1 y ha indagado cómo se constituyó y se conformó la Comuna 1. Don Alirio, bienvenido a este programa Let's Go Medellín, donde conversamos y conocemos todos los puntos relevantes de cada comuna. Cuéntenos cómo se constituyó en general la Comuna 1. Sara, en el año 2020 tuvimos la oportunidad de hacer un trabajo de recuperación de la historia y la memoria cultural de la Comuna 1. Para ello se publicamos este libro con toda la participación de la comunidad. Muéstrame, don Alirio, este libro, ¿qué es? A ver, tenemos... Historia y memoria cultural de la Comuna 1 Popular de Medellín, sí. Y acorde a lo que nos contaban los habitantes, corría la década de 1960, cuando muchas personas provenientes de diferentes municipios de Antioquia llegaron hasta acá, corriéndole a esa violencia bipartidista a causa de la muerte de Jorge Eliécer Gaitán. Ellos vieron aquí estos cerros bonitos, verdes, y dijeron: vamos a construir nuestros ranchos allá. Y comenzaron a llegar a las personas a invadir, como se dice, los lotes y construyeron sus viviendas. Para ello ellos tenían una alternativa, una idea, le ponían una bandera a cada una de sus viviendas como para decir: este ya rancho es de nosotros, este lote ya lo adquirimos nosotros. Y de esta forma se fue creando la Comuna 1 Popular. Después llegó la iglesia con algunos sacerdotes que apoyaron a estos habitantes y comenzaron a construirse en las primeras vías, se construyó la iglesia del barrio, el centro de salud, y de esta manera fue como se fue conformando esta Comuna 1 Popular acá en la ciudad de Medellín.
Muy interesante todo ese recorrido histórico y usted nos hablaba de banderas. Y es que tenemos la bandera en alto para mostrar lo que tenemos acá al fondo, montarnos al Metrocable y mostrar todo este barrio, como podemos ver, toda esta comuna llena de colores, llena de historia, llena de patrimonio. Así es como nos montamos al Metrocable y empezamos este recorrido en la Comuna 1 Popular. ¡Va pa' ahí! Amigos de Let's Go Medellín, estoy en un barrio famosísimo, el famoso Popular. Y hoy quiero que conozcamos por qué este territorio está tan estigmatizado. Y lo vamos a hacer de la mano de Charles, quien es uno de los líderes de esta zona y nos va a contar qué estrategias están llevando a cabo para poder combatir este tipo de estigmatización. Así que acompáñenme en este episodio de Let's Go Medellín en la Comuna 1. Permitir darle paso a Charles sin antes darle a conocer a todos ustedes la panorámica tan majestuosa que pueden tener desde las casas de esta zona de Medellín. Vean esta panorámica tan maravillosa. Yo le estaba contando a los televidentes que tú eres un líder de este barrio que es Popular y que realizas muchas actividades con los niños para poder también cambiar ese estigma que tiene este barrio. ¿Qué son las actividades que llevas a cabo y que realizas con esos pequeños? Movemos talleres de danza, música, teatro, artes escénicas y otras actividades que tienen que ver con el deporte y la dinámica de distracción, sana distracción, ¿cierto? Una de esas cosas maravillosas que tiene la Comuna 1 es que aquí hay muchos bailarines, cantantes, pintores, poetas, escritores. Tenemos talento. Hay un mundo de cosas por hacer y ahí es donde yo me desenvuelvo como pez en el agua. Bueno, y el deporte, como usted menciona, también es uno de los ideales de cómo incentivarlos a que se incursionen también con el tema de ser muy disciplinados. Y usted me cuenta que tenemos a alguien que es encargado de todo ese mundo deportivo. Sí, claro. Nosotros, además de los procesos que hacemos de preparación y acondicionamiento físico, también tenemos algunos líderes como Juan Pablo, que es presidente de la Acción Comunal del Barrio Popular, que nos acompaña con diferentes procesos y lidera lo que son los torneos y los encuentros que se dan a nivel deportivo en la comuna. Bueno, Juan Pablo, yo le cuento que yo tengo mucha familia deportista y yo también me incluyo en ese costalado porque yo jugué voleibol, jugué baloncesto, también fútbol, ¿por qué no? Pero ¿por qué es importante que los niños y todos incursionen en este mundo deportivo? Pero por este lado que yo no muerdo. Pues es muy importante que los niños y los jóvenes y los adultos incluyan en esta parte deportiva porque lo sacamos de las esquinas, lo sacamos del entorno que este barrio popular o la Comuna 1 tiene una historia de conflictos, de violencia, de pelados en la esquina, fumadores, y ahora con estas nuevas drogas que están saliendo, es mejor rescatarlos de ese tema de la drogadicción. Muy importante estar ocupados, muy importante tener algo que hacer, distraerse, para no caer en este tipo de marañas malas que lo descaminan y lo descarrían a uno. Sí, es muy importante estar ocupados y te cuento que nosotros tenemos una corporación deportiva y una Providencia que fue formada en el 2008 con jóvenes que manejan la parte cultural, deportiva, recreativa y educativa y nos dimos la tarea de conformarla hace ya 12 años, de conformarla y hacer la parte deporte aquí. En resumidas cuentas, no hay excusas para poder acceder a la educación, al deporte y a todo esto que nos ofrece su agrupación, su grupo. Qué bonita y qué loable labor la que hay que destacar porque es así como se rescatan a estos chicos y es así como se les propone una nueva alternativa de un futuro mucho más sano y obviamente más exitoso. Que pensé que me iba a ayudar, pero él no ayuda. Él se va a grabar. María.
Y hoy estoy con Jordan Mira Jiménez, líder de acá del sector del Popular, con quien quise venir a conversar sobre todas las actividades que hace, porque hace de todo. Jordan, bienvenido a Let's Go. Gracias, buenos días, muchas gracias, compañero. Bueno, cuéntenos usted qué es lo que hace, cuál es su trabajo en este barrio, en esta comuna de Medellín. En esta comuna de Medellín yo hago diariamente, acompaño varios grupos de la comuna, organizaciones. Ahora estoy con las personas con discapacidad, cuidadores, y en el momento también apoyando a los artistas comunitarios. Jordan, yo le voy a proponer algo. Ya nos cogió fue el agua. Vamos a conocer el primer artista, la primera artista. ¿De quién se trata? La primera artista es una de las damas que hemos apoyado durante el tiempo que hemos estado con ellos, a María Gladys Agudelo, la dama del recuerdo. Nos cogió el agua, vamos a ver a Gladys. Nos cogió el agua. Y bien cogidos. Nos tocó parar porque estaba cayendo agua. Así es, campa, y no nos vamos a mojar pues tampoco. Llegamos. Llegamos aquí donde María Gladys, la dama del recuerdo, quien estamos apoyando a que logre su sueño. Gladys, bienvenida. Gracias. Me han hablado muy bien de usted. Sí. Usted tiene una voz. Vamos a ver si es cierto. ¿Con qué nos va a sorprender el día de hoy? Bueno, yo tengo o tenía un sueño de toda la vida, porque desde pequeñita me gustó cantar. Entonces, pero anteriormente no habían tantas oportunidades como las hay hoy. Tus engaños, tus mentiras me dejaron un mal sabor. Ahora me pides que perdone tu ausencia y tu desamor. Nos equivocamos, ya lo sé, nos equivocamos. Este amor tan solo se volvió un dolor. Lógame ya el pasante. Ya escuchamos su interpretación, él tiene muy buena voz. Ay, gracias. Y dejó a más de un televidente que estaba por acá descrestado. Pero cuéntenos un poquito de su historia, de dónde nació esa vocación de cantar, si siempre ha cantado últimamente, ¿cómo ha sido esa parte? No, esa vocación nació conmigo. Lo que pasa es que anteriormente había menos apoyo para esas cosas y bueno, yo ya había como tirado la toalla, como dicen por ahí. Pero me tocó un poquito de todo, las ayudas, de todo, las oportunidades que hay hoy en día. ¿Y usted canta música popular solamente o tiene otro repertorio? Ah, no, yo canto rancheras, canto música bailable, baladas. Y me imagino que usted es la que anima las fiestas del barrio. Ah, las fiestas de mi casa. No, pero ya hay quien anime las fiestas de la comuna popular. Yuri, entonces eso es el aeropuerto, ¿no? Sí, allá queda el aeropuerto, también están unos de los cerros tutelares y acá donde estamos también, hace Santo Domingo Sabio, hace parte de uno de los 7 cerros tutelares de Medellín. Desde acá se ve todo el Valle de Aburrá prácticamente, ¿no? Prácticamente, sí, es una vista muy bonita, considero que es una de las vistas más bonitas que tiene la ciudad de Medellín desde este lado de la parte nororiental. Yo también creo, una de las vistas más maravillosas que tiene la ciudad. El Picacho, Comuna 6, la Comuna 5, sí. Comuna 13 se logra ver, Comuna 4, parte incluso de Bello. Entonces claro, es algo muy bonito. Y Yuri, saludemos a los amigos de Let's Go Medellín. Hola. Hola, ¿cómo estáis? ¿Cómo están? Mirad, yo quiero presentaros hoy a Yurixa Ovalle. Ella es presidenta de la JAL de la Comuna 1 Popular y hoy estamos en el barrio Santo Domingo 1. ¿Cierto, Yuri? Así es. ¿Cuántos barrios tiene la Comuna Popular? La Comuna 1 tiene 21 barrios. ¿Y por qué en esta comuna hay barrios que son tocayos? Porque tenemos Popular 1, Popular 2, Santo Domingo Sabio 1, Santo Domingo Sabio 2. ¿Por qué? Bueno, más allá de todo eso, yo considero que es también esa cercanía, porque acá tenemos Santo Domingo 1, en la parte de atrás Santo Domingo 2, tenemos Guadalupe 1, tenemos Santa Cecilia 1 y 2, San Pablo 1 y 2, entonces es como la cercanía que también tienen y además de eso es la historia que encarna no solamente Santo Domingo, sino toda la Comuna 1 Popular. Yuri, queremos saber un poquito más del Popular. ¿Cuál es el fuerte de esta comuna?
bueno, claro, pues más allá del fuerte, digamos que esa centralidad sea en Granizal, pero este barrio Santo Domingo Savio en el cual estamos tiene un tema de comercio histórico, sí, lo cual hace de que esta sea la centralidad desde las partes altas donde quedan los carpinelos y que puedan llegar hasta este espacio. Claro, y uno de los fuertes y también. Turismo. Esta vista espectacular, hay que saber explotarla de alguna manera, digo yo. Totalmente. Y con este metrocable aquí también. No, totalmente, esta comuna tiene una de las mejores vistas y consideramos que a partir de esto tiene una historia muy bonita porque el turismo, la inversión estatal y todo lo que tiene este espacio hizo que se recobrara esa esperanza, pero que también se transformara una historia que hay detrás de todo esto, una historia dura, dolorosa, que también hay muchas personas que tienen todo este tema en Antioquia y que llegaron hasta este espacio en el cual estamos el día de hoy. Quiero conocer esa historia, Yuri. Vamos a dar un recorrido para que me muestres un poco este barrio y hablemos sobre él. Let's go. Te voy a mostrar a una de las mujeres, de las primeras mujeres líderes, pero también fundadoras de este hermoso barrio, que es importante reconocer ese papel histórico de esos líderes sociales, claro, pero también sí, de esas mujeres. Ok, súper. Ella es Domitila Moreno. Ella es una de las primeras mujeres que llegó a este espacio y lo dice que a partir de un sueño que ella tuvo, pudo llegar hasta acá. Es importante reconocer que esta es una montaña, es una de las 7 cerros tutelares de la ciudad de Medellín y que fue una mujer que lideró todos estos procesos y que fue una de las primeras que estuvo en este espacio. Eso debió ser hace relativamente poco porque este año el barrio Santo Domingo ha cumplido 56 años, entonces doña Domitila estuvo aquí más o menos hace 50 años. Más o menos 1965. ¿Se puede decir entonces que el barrio Santo Domingo tiene raíces campesinas? Claro que sí, acá tenemos en la parte alta muchas de las personas que siembran aún su papita, su tomatico, okay, y es algo muy bonito porque no se puede perder esa historia que nació en la terminal donde se encuentra Santo Domingo Savio y donde las personas aún encuentran ese arraigo territorial y donde encuentran esas herencias campesinas. Claro que sí, bueno, pues gracias a doña Domitila por haber formado parte de la historia de este barrio. Claro que sí, y a todas las personas que fueron formando cada uno de todos esos espacios donde ahora nosotros los jóvenes seguimos con construyendo. No, no, no. Tape, mijo. Mentira, está. Él es Manuel. Él hace parte también de esa agrupación. A él le gusta mucho jugar fútbol, pero que sea él el que nos cuente por qué le gusta jugar fútbol. A ver, hermano, cuénteme, pues. Me gusta jugar fútbol porque me ejercita mucho y aprendo también a trabajar en equipo. Bueno, ¿y cuánto llevas practicando fútbol? Hemos hecho torneos en los colegios. También nos apoyan mucho, ganamos premios a veces vamos a torneos barriales y esas cosas. ¿Y a futuro? ¿Qué es lo que quieres ser cuando seas mucho más grandecito? Porque grande ya estás que te me pasas. Ah, bueno, cuando esté más grande quiero ser desarrollador de software. ¿Y de pronto entrenador? Puede ser. ¿También? Sí. Bueno, lleva el deporte en las venas. ¡Listo! Vamos a hacer el recorrido a la quebrada El Mister, que es una zona limítrofe entre la comuna 1 y la comuna... ¿Qué comuna queda por allá? La comuna 2. Esta zona anteriormente, hace aproximadamente 5 años, era un punto donde se botaban muchos desechos y residuos sólidos. Al ser este tipo de puntos para las basuras, la gente decidió transformarlo y ser lo que hoy por hoy es. Bueno, Jairo, cuéntenme usted qué simboliza y qué representa este parque para ustedes. Este parque para nosotros representa una alegría muy grande para toda la comunidad. Una gestión que se hizo muy bonita porque de un basurero sacar nosotros un parque de esto es una belleza. Los niños no tenían dónde jugar, no había un parque recreativo y hacer nosotros ese parque para que los niños se sientan felices es un orgullo para la Junta Comunal. Y este es el cambio y la transformación hecha por todos los habitantes de esta Comuna 1 que le ponen el empeño para cambiar y transformar lugares. Toco, 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 toco. Sí, que ahí me miraron. Oiga, me está respondiendo. Yo hablo idioma gallinés. Toco, 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 toco.
Echaron al feo esa sinvergüenza. Cuéntenos ahora a quién más vamos a visitar, qué más vamos a recorrer. Ahora vamos a ir a visitar a nuestra Casa de la Cultura, que allá desde ese lugar nos han querido prestar el espacio para las personas con discapacidad y cuidadores, y el cual he tenido el programa ¿Quién eres tú? Desde la Casa de la Cultura Popular. ¿De qué trata este programa? Este programa se trata de hacer visible a las personas, a las organizaciones, a los talentos que cada uno tenemos y que no han tenido oportunidad de, como María Gladys, demostrar lo que saben hacer. Bueno, vamos para la Casa de la Cultura. Vámonos para la Casa de la Cultura. Bueno, con las personas con discapacidad, como lo vemos acá con Juan Pablo y muchas de las personas con discapacidad, se hacen talleres, unos talleres didácticos, se hacen salidas didácticas, se les muestra la capacidad que tiene cada uno, se les dice qué quieren hacer, si quieren pintar, si quieren dibujar, lo que ellos desean y dicen de su corazón, porque qué maluco no estarle diciendo, vea, hágame esto, no. Es qué quiere hacer, qué es lo que necesita y qué va a querer. Desde las personas con discapacidad y familias cuidadoras que también apoyo, que soy delegado municipal de los cuidadores de la zona, queremos que cada uno de ellos muestren su talento. Con ellos hemos tenido un gran recorrido desde el 2004 hasta la fecha, que se ha dado talleres y se ha dado encuentros con las familias cuidadoras y con sus personas con discapacidad. ¿Cuál es su nombre? El nombre mío es Luz Amparo Pardo. Bueno, Luz Amparo, ¿usted es la mamá de? De Juan Pablo Pardo. Juan Pablo, bueno, cuéntenos qué es lo que hacen acá en la Casa de la Cultura, cuándo los traen. Esta Casa de la Cultura es una casa que se presta para muchos beneficios del barrio popular. Se presta para capacitaciones que le dedican a las madres, para las madres que están en sus casas, que lo necesitan para hacer sus trabajos, para recreaciones de los niños. Bueno, el Metrocable es un lugar que hay que conocer y hay que hablar en torno a él, porque es un lugar que transformó esta Comuna 1. Estoy entonces con Orlando, él nos va a contar primero quién es y qué hace por la comunidad, y en segundo lugar, cómo se transformó esta comuna a raíz del Metrocable. Sara, bienvenida a la Comuna 1 Popular. El Metrocable llega con el Plan de Ordenamiento Territorial de 1999, allí se plantea el Metrocable, y en el año 2002 comienza la construcción y se inaugura en el año 2004, en el agosto del 2004. El Metrocable es un proyecto palanca del cual se deriva luego el proyecto urbano Puy Nororiental, que es cuando se construye todo lo que hay en el piso más la biblioteca. Entonces es una transformación importante en el territorio desde lo físico territorial, es decir, de la parte física, y que también impacta la parte social. Y es que este sector, que ha sido tan estigmatizado por tanto tiempo, sí tiene cosas buenas que contar y cosas buenas por mostrar. Don Alirio, cuénteme cuáles son esos sectores que uno acá en la Comuna 1 no se puede perder, que indiscutiblemente hay que conocer. Sara, como usted lo ve, pues una obra trascendental y fundamental que cambió la idiosincrasia de esta comuna es sin duda alguna el Metrocable. El Metrocable trajo progreso, generó desarrollo en esta comuna, y eso hizo posible que se construyeran otras obras, como el en la cancha sintética de Granizal, donde los jóvenes departen y hacen un aprovechamiento del tiempo libre. Las diferentes uvas que construyó la administración municipal, la Casa de Justicia, en fin, todas estas son obras muy importantes con las cuales la Comuna 1 se siente muy satisfecha y orgullosa. Orlando,
Orlando, ¿qué otros aspectos las personas tienen que rescatar de todo este sector Comuna 1? Bueno, nosotros vamos en este momento caminando por la calle Puerto Rico. Así se llama, y este es uno de los paseos que se crearon en el proyecto urbano Puy Nororiental, que es lo que se hizo en el suelo después de hacer el metrocable. Porque cuando se construyó el metrocable, se decía, Medellín está volando, pero ¿y en el suelo qué había? En el suelo no había nada. Entonces había que generar espacios que para el lado del metrocable, y entre esos espacios se construyó este pasaje. Pasaje de Puerto Rico, que va a dar a la Biblioteca España. Esta es como esa zona comercial. Acá se encuentra uno de todo. Y es que espéreme, que tengo por aquí gente que vende aguacates, de todo. Vamos a ver si nos regalan también aquí una entrevistica. Buenas, ¿cómo están? Estamos acá grabando para el canal Cosmovisión. ¿Quién atiende este puesto de negocios? Usted me cuenta, estamos hablando de eso bueno, de popular, usted acá como vendedor de mango, aguacate, ¿qué es eso que las personas tienen que conocer de la Comuna 1? Si nos cuenta brevemente, ¿por qué es bueno vivir en este sector? Porque nosotros toda la vida hemos vivido aquí en Santo Domingo Amor, y por eso nosotros queremos mucho este barrio. ¿Y usted en su carreta qué vende? Cuénteme. Aguacatico, papaya, mango. Hombre, ¿y si le va bien acá en este puesto de negocio? A veces le va bien a uno. Bueno, mejor dicho, sí, le va bien a uno, porque ¿para qué va a ser uno desagradecido? Ahí se consigue siquiera para la comidita. Listo, muchísimas gracias. Bueno, que le vaya muy bien, hasta luego. También muy bien. Bueno, aquí Orlando, qué bueno entonces, conocer también todo ese recorrido comercial. Bueno, sí, entonces, sígame contando. Tenemos que la gente aquí tiene mucha identidad con los sectores. Entonces, cuando usted dice aquí la gente que está en popular, la gente que no se identifica de popular, la gente es de Santo Domingo. Y mucha gente dice Comuna 1 Santo Domingo, es Comuna 1 popular porque es el barrio más grande. Tú tienes historia aquí en la Biblioteca España, yo sí, claro. Me lo ha dicho un pajarito. Contémosles a los amigos de Let's Go Medellín. Bueno, amigos de Let's Go, les cuento que la historia de esta Biblioteca España me trae y me nace y me mueve todas las emociones, sí. Porque yo le conté a los príncipes de Asturias, que en este momento son los reyes de España, la historia de todo este hermoso barrio. Cuando vinieron a inaugurar la Biblioteca España, ¿eso fue en el año? 2007. ¿Cómo fue eso? ¿Tú cuántos años tenías ahí? 7, 8 años, me imagino, porque tú eres muy polla todavía. Yo tenía como 10, 11 años. Okay. Trajo consigo una historia y renovó esa esperanza en nuestro territorio. Sí. Trajo que las personas tuvieran ese espacio no solamente de educación, sino de encuentro. Entonces se encontraban las abuelas cuentacuentos, okay. Estaban los chicos que salían de la universidad o del colegio a venir acá a este espacio. Y es de reconocer algo muy importante de María, y es que la Comuna 1 Popular, a partir de los procesos de PP, ha impulsado mucho el tema de educación superior. Entonces, este espacio que muy necesario para la central, comuna. Totalmente, es un espacio que hoy lo vemos así y que nos trae muchos recuerdos bonitos, pero también nos trae la zozobra de cuándo la vamos a volver a tener, sí. Así como se encuentra en el letrero. ¿Por qué Santo Domingo Sabio? ¿Quién le puso ese nombre a este barrio? El hecho de que fuera un territorio que fuera tan vulnerable, donde hubiera tanta escasez, tanta necesidad, los llamaban filo de hambre. Entonces el padre, wow, Gabriel Díaz, igual que con doña Domitila, dijeron, no, llamémoslo Santo Domingo, en honor a un niño santo que era de Italia y acá porque había mucho niño en este espacio. Te quiero mostrar también un espacio que para mí es muy especial, porque allí fue donde estuve mi proceso de formación, desde que estaba en preescolar hasta grado 11. Fue en esta institución educativa La Candelaria, que fue un lugar que se llamó Casa Blanca. Allí fui contralora escolar, fui la mejor contralora de la ciudad de Medellín, y yo creo que es un proceso muy bonito de formación. Tú hablas del liderazgo de las mujeres de esta comuna, pero tú eres una de ellas también, y a mí me sorprende mucho que a tu corta edad, ¿cuántos años tienes? Tengo 24 años. A tu corta edad seas presidenta de la JAL del Popular. Claro, y me siento muy orgullosa porque el papel de los jóvenes en este tiempo es importantísimo para el desarrollo territorial de nuestras comunidades y sobre todo de una comuna que necesita tanto liderazgo de nosotros. Pero es que me sorprende conocer a personas tan entusiasmadas por la labor social, que amen tanto su territorio y que lo defiendan a capa y espada para que siga adelante. Claro que sí, es que nosotros los jóvenes tenemos la oportunidad de sacar a todos, claro, estos espacios, a los niños,
que ya van a construir y a todos esos adultos que nos marcaron la historia. Por supuesto, para que luego digan que en las comunas no hay personas berracas echadas para adelante. Eso es lo que hay en las comunas de Medellín, sí señor. Así es. La siguiente sección llega a usted con el patrocinio de Coordinadora. ¡Doña María! Ya llegamos donde doña María y su hijo Luis Fernando, pues ellos hacen parte también de ese programa con personas con discapacidad que se viene trabajando en la comuna. Y hay una particularidad, ellos tienen acá en la casa una huerta, se las voy a mostrar, una huerta en la que trabajan pues todos los días. Obviamente hemos estado con mucho invierno y el invierno hace pues que las plantas sufran, pero ahí están, ahí van. Doña María, y bueno, cuéntenos un poquito cómo es el trabajo que usted viene adelantando con Jordan, cómo se enteró, cómo lo conoció y obviamente pues todo lo que usted viene haciendo. Ah, un día ellos me contactaron y yo les dije que sí y empezamos lo de la huerta. Yo le voy a proponer que aquí nos con una semillita nos muestre usted cómo siembra una semillita de algo. Se llenan estos cajoncitos de tierra. Luego, cuando ya estén los cajoncitos llenos, se hace un huequito. ¿Pero vamos a sembrar qué, doña María? Vamos a sembrar zanahoria. Zanahoria, listo. Entonces, el proceso se siembra ahí y luego se traspasa, porque obviamente... Cuando ya esté grandecito, por ejemplo, en la próxima menguante, esto se debe de hacer en menguante. Cuando ya esté en la próxima menguante, se traspasa... ¿Solo con una semillita? Sí, una o dos. Ahí le puse dos semillitas. Nos quisimos venir para otro sector del Popular y nos encontramos con María Cecilia. Se las presento. ¿Cómo ha estado, María Cecilia? ¿Cómo va todo? Muy bien, gracias a Dios. Les cuento que tiene un lugar espectacular para que uno se amañe. Uno viene acá y la verdad uno no quiere salir. Esto es un espacio dentro de la ciudad lleno de naturaleza. Y es que María Cecilia tiene una huerta. Y cuéntenos un poquito, María Cecilia, ¿dónde nace esta idea? ¿Hace cuánto tiene esa huerta? Bueno, esta idea nace porque a la comuna llegaron con el proyecto de huertas ecológicas de la Secretaría de Medio Ambiente. Entonces nosotros nos interesamos, un grupo de personas, nos interesamos, entre ellas la señora Rosalba Cardona, que ha sido líder de la comunidad, nos interesamos por este proyecto. Ella nos ayudó a gestionar con la Secretaría de Medio Ambiente y acá estamos desde el 2014. Bueno, ¿cómo es ese proceso? Usted me decía ahora, esa huerta beneficia por lo menos 5 familias. ¿Cómo es esa dinámica? ¿Quiénes están pendientes? ¿Cómo hacen el trabajo? Nosotros mismos trabajamos con el apoyo de la Secretaría de Medio Ambiente. Ellos nos suministran productos, abonos, asistencia técnica y nosotros trabajamos, cultivamos, cuidamos la tierra, cuidamos las plantas, cosechamos, comercializamos y también nos sirve para sostener estas familias. Bueno, por acá ya vamos a conocer la huerta, que es lo que hay sembrado, ya nos van a contar, porque es un espacio bastante grande, bastante generoso. ¿Y ustedes qué tienen sembrado justamente aquí en la huerta? Tenemos cebolla, tomate, perejil, acelga, cilantro, choclo. Tienen de todo. ¿Cada persona viene y coge el producto o usted recoge el producto y se lo entrega a cada familia? ¿Cómo es esto? No, hacemos destinamos un día para la cosecha y entonces después nos repartimos por igualdad a las familias. Y tienen 6 guardianes, ¿cómo se llaman los 6 gaticos? Tenemos 6 gaticos, esta es Pepita. Pepita. Monito, Milagros, Doncella, Princesa.
La discapacidad no es un límite, al contrario, es el punto de partida para que uno pueda desarrollar nuevas habilidades de los sentidos que uno a veces descuida, pero que sea Lina, esta compañera que tengo aquí a mi lado, que nos cuente cómo desarrolló sus habilidades de sentidos luego de que a los 9 años perdiera su visión. ¿Cómo fue ese choque al perder la vista, Lina? Ese choque fue un sentimiento encontrado, porque una cosa es ver y yo ver a mis padres y de momento dejarlos de ver, que ya no sé cómo es el rostro de cada uno de ellos, sino que alguien me los tiene que describir, es un choque, algo emocional, se chocan los sentidos emocionales, da tristeza. ¿Pero cómo aprendiste a ya no enfocarte más por la vista, sino como que, bueno, me va a tocar palpar, me va a tocar sentir por dónde camino, tener más memoria porque tienes que tener más conciencia? Sí, más retentiva. Eso, más retención. Lo que me ayudó fue que mi madre de una vez me dijo, bueno, amor, tienes que aceptar tu discapacidad y vamos a empezar por la casa. Entonces ella me decía, Lina, toca acá, que puse este coso acá para que no te vas a aporrear. Puse este mueble, puse esta cama, sí. Tu cama quedó en esta posición. Eso fue un punto que fue a mi favor porque mi mamá me ayudó mucho en eso. Sí. Entonces yo soy una persona que yo lavo, cocino, arreglo casa, sacudo, limpio. Bueno, yo hago toda la actividad doméstica. Yo de todas maneras, a pesar de mi discapacidad, formé mi hogar, tuve mi pareja. ¿Y qué te apasiona el baile? Ah, sí. ¿El deporte? Yo soy deportista de alto rendimiento, yo practico un deporte que se llama goalball. Ya he estado en competencias en Bogotá, en Bucaramanga, en Cartagena, Villavicencio, entonces he estado en varias partes. Aquí en Antioquia hemos hecho clasificatorios. Lina, pero usted, a ver, entrémonos un poquito más como en el tema sentimental, el tema amoroso. ¿Su primer amor a qué edad fue? Mi primer amor fue a los 18 años. Bueno, ¿y cómo fue? Pues, y le cuento, la relación de mi pareja, yo andaba no con una persona con condición de discapacidad, era normal. Sí. Y pues fue muy bonito, yo me fui y conviví con él porque no me cansé, quedé embarazada, pero ahora a punto que quedé embarazada, él se separó de mí, sí, que es de mi hijo mayor, y no reconoció nunca a mi hijo. Fue un momento, pues, fue una relación bonita, pero al fin tuvo un final no tan bonito. Pero usted no supo si era feo o bonito tampoco. Pero sí, usted cree, yo siempre pregunto, bueno, ¿qué es lo que...? Ah, pero es que una cosa es lo que le digan. No, pero yo también palpo. Entonces yo sé si tiene cejas grandes, si los labios son gruesos, delgados, todo. ¿Y no le he preguntado a sus allegados, venga, él es feo o bonito, dígame la verdad? Ah, yo sí le preguntaba y me dicen más o menos. entonces orando, pues tengo una pareja, pero también es ciega. Y entonces yo pregunto y me dicen, no, ese sí está bonito, aprendiste a conocer más fácil ciega que cuando medio veías algo. ¿Y usted dónde aprendió a bailar? En el grupo Sol de Oriente Villa Guadalupe, que mi madre es la creadora de ese grupo. ¿Y qué tipo de baile realiza? Bailo cumbias, bailo pasillos, bailo joropo, bueno, de todo. De María, ¿se la puedo invitar a bailar? Sí. Es como una rumbiadita. Y le ayuda a conseguir novio también. Ay, también, ay, qué sí, rico. Sí. Conseguimos otro pollito. Ay, sí, un pollito bien rico. Yo ya tengo, pero me consigo el tercero, ya tengo. Sí. Que algo le comparto. Sí, sí. Uh-huh. A usted le gusta compartir. Lina, chao. Muchas gracias. Chao, chao. Chao, que les vaya muy bien. La1radio.net presenta Orientando a la Comunidad, una serie de contenidos digitales que hablan de los temas de interés que se viven en el territorio de la Comuna 1 Popular. Hola, un saludo cordial para todos nuestros oyentes que están en www.la1radio.net. Estamos específicamente en la corporación El Megáfono con Orlando y, hombre, qué mejor manera que conocer por qué crear un medio comunitario en este sector o en general en los barrios de Medellín. Cuando nosotros cogemos 137 ediciones que ya tiene el periódico La Uno, usted va a encontrar la historia de los últimos 14 años escrita en este periódico sin un hecho de violencia.
solamente hablando de la transformación integral, del desarrollo integral del territorio. Por eso son importantes estos medios de comunicación. Y la corporación El Megáfono se crea desde el año 2008 con el fin de articular los medios de comunicación comunitarios que hay en la Comuna 1 Popular, y en ellos, ellos son el periódico La 1, la página web www.comuna1popular.org, el cineforo, tenemos un cineforo que se llama Cineforo La Minga. Ese cineforo es espectacular para acercar a la gente y conversar de temas de transformación del territorio. Usted lo mencionaba, don Orlando, y el punto es acercar a la comunidad. Precisamente un megáfono es esa forma de hacer perifoneo y de acercarnos a la comunidad. Hablando entonces de eso, yo también quiero hablar con Álvaro, que él me va a contar en este momento en el megáfono cómo se mantiene toda esta comunicación y cómo es ese proceso. Sin duda alguna, esto es súper interesante, don Orlando, chóquela, y vamos a seguir entonces conociendo aquí el megáfono. La coordinación periodística del equipo técnico del Centro de Comunicaciones de la Corporación El Megáfono. Estoy muy bien, muchas gracias por invitarme a este espacio. Me siento muy halagada porque pues soy enamorada de la Comuna 1. Hoy con una invitada especial, hablando sobre esos procesos que aglutinan, que forman y que hacen parte del crecimiento de los niños, niñas y adolescentes en el barrio Carpinero. Bienvenido Álvaro, cuéntanos cómo ha sido este proceso de comunicación comunitaria y alternativa en la Comuna 1 Popular. Nosotros tenemos un eslogan desde que se creó la corporación que se llama Comunicación para la Movilización Social. Entonces, si estamos hablando del año 2008, donde había muchas problemáticas sociales, violencia... Bala por aquí, bala por allá. Una cantidad de cosas. Entonces se tomó la decisión como equipo de trabajo de decir, bueno, aquí no vamos a hablar de la matanza de allí ni de los operativos de allá. Oígame, aquí vamos a hablar de... ¿Cambiaron balas por lentes? Sí. ¿Por cámaras? Por cámaras, por prensa escrita, ¿cierto? Entonces fue muy bonito porque los mismos... digamos, actores de los diferentes conflictos, pues nos aceptaban, no hubo como ese choque para nada en este momento, nos cuidábamos mucho de qué decir y qué mostrar, por supuesto, sí, pero decidimos, no vamos a mostrar lo negativo, vamos a mostrar, por ejemplo, a un Orlando García que estaba en la JAL y trabaja por la comunidad, vamos a mostrar a una Margarita, vamos a mostrar a doña Teresa, vamos a mostrar a don Rodrigo, que es el presidente de la Junta y que sí trabaja por la comunidad de forma positiva, vamos a empezar a visibilizar a los jóvenes que están en un grupito y que tratan de manera pues positiva desde el rap, desde la danza, hacer algo por su comunidad, vamos a tratar de mostrar lo positivo, lo bueno. Este es un espacio más de construcción social en el territorio. Esperamos haber llevado un mensaje para todos ustedes. Orientando a la comunidad a través de la1radio.net, articulado por la corporación El Megáfono, en conjunto con la organización Katobi Cultural Industry. Carlos Alberto Torres Viloria les dice... ¿Por qué la Comuna 1 Popular de Medellín se debe de convertir en un referente turístico de la ciudad? Bueno, más allá del tema de su historia, que fue una historia que marcó muchísimo los corazones de muchas personas que habitan acá, también es muy importante por estos lugares tan bonitos, esta vista a la ciudad que tiene y esa calidad humana que tienen cada uno de sus habitantes. Recordemos que este metrocable que tenemos encima nuestro lleva hasta Santa Elena, que es uno de los municipios también muy tradicionales del oriente antioqueño, por todo el tema de las flores y demás, ¿cierto? Así es una conexión que se hace con el corregimiento de Santa Elena y que es a partir de Santo Domingo Savio se hace el transbordo para llegar a este hermoso municipio. Visita obligada cuando vayáis a ir a Santa Elena a parar aquí en la Comuna 1 Popular, barrio Santo Domingo el Savio, 1 y conocer también la zona comercial, ¿no? Así es muy importante porque ya vamos para allá, para okay. Que ustedes reconozcan este espacio. Tenemos a nuestras espaldas la estación del Metrocable y eso quiere decir que llegamos a la zona más comercial de Santo Domingo Savio 1. Sí, y muy importante reconocer que esta zona donde vamos a llegar, que se llama Puerto Rico, era una de las zonas comerciales más importantes de la Comuna 1, en la parte de alta. ¿Un Puerto Rico en el Popular? ¿Cómo así? No entiendo. Porque ponen mucha salsa, ponen mofongo, es la variedad de procesos que hay aquí,
lo más importante es que se concentra una historia muy bonita y que ustedes van a reconocer en cada uno de sus espacios. Van a ver a las personas de comercio, como ven, okay, en lugares que llevan más de 20, 30 años o incluso 50. Okay. ¿Y por qué el nombre de Puerto Rico? Puerto Rico era el lugar donde se concentraba todo el tema de comercio y donde se podrían hacer negocios, entonces por eso ustedes van a ver que allí se concentra desde la estación hasta en la entrada del barrio Santo Domingo todo el tema comercial. Era como un punto de encuentro entre comerciantes, me imagino. Sí, así es. Aquí llegamos a Puerto Rico entonces, ¿no? ¿Este es Puerto Rico? Sí, este es Puerto Rico, sus calles, lo pequeño que es, pero lo comercial también que se siente acá un tema un pueblito en la misma ciudad de Medellín. Aquí me imagino que uno consigue de todo, ¿no? No hace falta bajar al centro para nada. Hay un tema de veterinaria, ya está el tema de ropa, el tema de alimentación. Cuéntame, ¿cuál es el barrio más pequeño del Popular? Bueno, el barrio más pequeño del Popular se llama Nuestra Señora del Rocío. Es un barrio en la parte alta de la comuna donde tiene cerca de 46 casas y que es un barrio muy bonito, pues es un barrio estructurado, organizado y que hace parte de nuestro territorio y está en muy buena ubicación, pero se necesita también mucha parte de planeación. ¿Y ahora cuál es el más grande? Bueno, parte de los más grandes es el barrio Santo Domingo, Los Populares y Guadalupe. Llegamos al final de nuestro recorrido, ¿no? Sí, abandonamos María. La calle Puerto Rico. Claro que sí, abandonamos ya la calle de Puerto Rico y llegamos a la estación del Metrocable Santo Domingo Savio, que transporta a más de 100.000 habitantes de la parte alta de nuestra Comuna 1. Claro que sí, y igual que transporta a los habitantes de aquí, también me va a transportar a mí. Hasta aquí llega mi recorrido con ustedes, con Yuri, que me ha encantado conocerla. Es una persona demasiado joven y que se le nota el amor que tiene por su barrio y por su comunidad. Así que me despido aquí de ti. Muchísimas gracias de nuevo por este recorrido y por esa labor tan linda que haces con tu comunidad. Bienvenido a todos los televidentes de Let's Go a que conozcan este barrio tan bonito que es el barrio Santo Domingo Savio y a toda la Comuna 1 Popular. Chao, chao Yuri. Me voy. Me voy a montar en el metro y me voy a descansar. Yo diría, Sara, una cosa, y con esto yo le quiero dar agradecimiento a Let's Go Medellín por venir hasta nuestro territorio. Cuando se silencian las balas, las ideas surgen en los liderazgos comunitarios. Y es que las ideas surgen en Let's Go Medellín. Esto es todo por hoy en nuestro programa de Let's Go Medellín. Un programa de la gente para la gente, donde personas como don Orlando pueden estar aquí con nosotros contándonos toda la historia de los territorios. Si usted tiene emprendimientos o conoce también a líderes sociales, no dude en escribirnos en nuestras redes sociales, @ Let's Go Medellín. Y acá con mi balón me despido de la Comuna 1 Popular. Let's go Medellín, Medellín. Let's go Medellín. Let's go. Let's go Medellín, Medellín. Let's go Medellín. El anterior programa Let's llegó a usted Medellín, por cortesía de Claro y Coordinadora. En diciembre las playas se vistan de colores y en agosto las calles se nos llenen de flores. Que la gente que es buena se sienta en los balcones y los rojos y verdes enfrente.